Asignatura de Epidemiología. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de participar en intervenciones en salud pública, elaborando el diagnóstico situacional de salud de una comunidad a través de un proyecto de investigación, determinando los riesgos de enfermedad y asociándolos al contexto clínico, individual, familiar y social, así como también promoviendo hábitos de estilo de vida saludable. Los temas que se desarrollarán en la asignatura de epidemiología están agrupados en cuatro unidades. En la unidad 1 se trata sobre las bases conceptuales y usos de la epidemiología, medición en epidemiología, normalidad y anormalidad, causalidad en epidemiología. La unidad 2, análisis epidemiológico, estudio epidemiológico de la frecuencia de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Unidad 3, estudios epidemiológicos e investigación en epidemiología. Estudios observacionales y descriptivos, estudios de prevalencia, serie de casos, estudios ecológicos, estudios observacionales y analíticos, casos y controles de cohortes, estudios experimentales, ensayos clínicos. Unidad 4, vigilancia epidemiológica. Sistema de vigilancia epidemiológica, brote epidémico, la epidemiología para evaluar los programas y servicios de salud y las políticas de salud. La evaluación incluye una prueba diagnóstica, el consolidado 1, la evaluación parcial, el consolidado 2 y la evaluación final. No se incluye una evaluación sustitutoria. La evaluación de entrada no tiene una calificación. No sirve para planificar la actividad de aprendizaje. El consolidado 2 se divide en tres aspectos. La primera es una prueba mixta que se llevará a cabo en la semana 4, incluye los temas tratados en la unidad 1. La segunda prueba mixta se llevará a cabo durante la semana 7 e incluye los temas de la unidad 2. Además, se incluye las actividades de trabajo autónomo en línea, con un peso total del 20%. La evaluación parcial se lleva a cabo durante la semana 8 e incluye los temas de las unidades 1 y 2. Se llevará a cabo a través de una prueba mixta. El consolidado 2 incluye una prueba mixta, la rúbrica de evaluación del avance de un proyecto de investigación y las actividades de trabajo autónomo en línea. La prueba mixta del consolidado 2 se llevará a cabo durante la semana 12 e incluye los temas de la unidad 3. La presentación del avance del proyecto de trabajo de investigación se presentará durante la semana 15 y será evaluada a través de una rúbrica de evaluación. Además, se agregan las actividades de trabajo autónomo en línea. La evaluación final incluye una prueba mixta y la rúbrica de la evaluación final del trabajo de investigación. Se llevará a cabo durante la semana 16, con un peso total del 35%. Pregunta motivadora. ¿Cómo podría contribuir usted al desarrollo y fortalecimiento de la salud pública y de la medicina clínica en nuestra región y el país?